Bueno, chicos, estamos por aquí de vuelta. Volvemos de nuevo con Pokémon Luna. Randomlo, chicos, gracias a todos por el apoyo al vídeo ayer. Gracias a todos por vuestros comentarios. Ayer pasaron cositas turbias. Ayer murió Sarvide. Pero él, prácticamente, yo que sé, 98% de la gente ha dicho que no vale. Ha habido una o dos personas que entiendo también su punto de vista. Porque yo, en parte, también lo pienso en el hecho de decir que muera y así hay más emoción. Yo dije lo que diga la mayoría. Y si hay mitad y mitad, pues decido yo. La mayoría habéis dicho que sirve, que vale, que no pasa nada. Lo que podemos hacer es implementar una nueva norma. Es decir, cada vez que muera un Pokémon, que no creo que pase muchas veces, pero bueno, cada vez que muera un Pokémon por un ataque de KO, no vale y ya está. Eso sí, si en el combate me matan a ese Pokémon y luego con los demás Pokémon pierdo el combate, he perdido. Es decir, entramos en un combate de 6 contra 6, ¿vale? Al rival le he matado 3, a mí me quedan todos. Pero de repente entra un Pokémon que me hace fisura o frío polar o algún ataque de estos de KO. Me mata ese Pokémon y yo gano el combate, pierdo ese Pokémon a partir de ahora. Y si matan a ese Pokémon con fisura y muere todo mi equipo, pierdo el Loki igualmente. No sé si me estoy explicando, creo que no me estoy explicando, porque no me estoy explicando, pero yo me entiendo, ¿vale? Como ya os dije, lo dije en el primer vídeo, creo, si no me equivoco. Nadie me lo ha confirmado, pero creo que la mayoría habéis dicho que suena que sí que lo dije. Yo esos movimientos siempre los quito. De hecho, en el anterior Random Lock, cuando hicimos el otro Random Lock que fue Zafiro Alpha, creo que fue Random Lock, también lo dije al principio. Y tal, siempre lo hago porque evidentemente rompen el juego un poco. No por nada, sino porque, de hecho, a mí muchos Pokémon me han intentado aprender esos tipos de movimientos y yo siempre he dicho que no. Que lo quito. ¿Por qué? Porque no vale. Es un poco... Es que es reventar el juego. Es lo mismo que Furia Dragón. Siempre lo quito también. Furia Dragón. Porque al principio del juego, si tienes Furia Dragón, quitas 40 PS. Al principio del juego, todos los Pokémon tienen 10, 15, 20, 30 PS. One-shoteas a todo el mundo o te one-shotean a ti. Que es literalmente romper el juego. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora implementamos la norma. Sarvide sigue vivo. ¿Vale? Pero, actualización de Java, espectacular. Sarvide sigue vivo, pero a partir de ya hacemos lo que he dicho antes. No me voy a explicar otra vez porque lo he explicado como un culo, pero cuando pase la situación lo explicaré y lo entenderéis perfectamente. Es que no me sé explicar. Imagino que alguno me habrá entendido, pero habrá otro que estará diciendo este tío que está hablando en chino, probablemente. Muchas gracias en los comentarios a Manu, a Oscar, a Yolito Arnaez, que está obsesionado con el peinado, a Evan Arguedas, a Ledesma, a Vicen, Dakota, Tus, Miguel Ángel Vargas, Galex, Guille, Marbazán, Rosa González, Chiller, Guille, Penesito, grande Penesito, es nuevo por aquí, Luis Medeiros, Charlie, Jorge López, Jin, Dino Pro, Quinto, Juan Marcelo, Asier, Ruizu, Ronit, Ramonchu, Yoguri Coffee y Lufia. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Toca continuar. Por cierto, había gente diciendo, acuérdate de meter todos los caramelos. Llega el tío Charlie, cuando me pongo los caramelos y le veleo tres niveles, y viene Charlie a decirme, no abuses de los caramelos. Te meto así, Charlie. En fin, tenemos a Jin, a David, a Quinto, a Jorge, a Zeis y a Sarvide, que de momento sigue vivo. Este Jin puede ser muy interesante, debería darle un par de caramelos, por lo menos que está el 16-17, porque si no va a ser un poco complicadillo. Pero muy buen Pokémon, ¿eh? Sobre todo con el chorro de vapor y el poder pasado, está muy bien. Porque los dos son especiales, este tiene estado a favor y este te puede subir todas las características, que es la hostia. Halloween es una soberana mierda y represión metal, que parece que estamos abonados a la represión metal. Todo el mundo tiene represión metal, eso también es una mierda. Vamos a ponerlo al 16, por ejemplo, como está 6, más que nada por si acaso, por si nos encontramos un Pokémon salvaje que está el 16 y no nos deja escapar, pues tenemos un problema, la verdad. Caramelo raro, usar engine, ahí está. Le ponemos dos caramelitos, a ver si aprende algo. Sería increíble para quitarle la represión metal sobre todo. ¡Sorpresa! ¡Ojo! Jin es Dios ahora mismo, ¿eh? Jin es Dios ahora mismo con Fake Out. Le quitamos la represión metal. Fake Out de sorpresa. Espectacular. Espectacular. Vale, ¿la proteína la gastamos ya o qué? Ya, vamos a gastarla, ¿no? Vamos a dársela a David para que le suba el ataque base. Y ya está. Necesitamos, como ya sabéis, una piedra lunar. También me habéis dicho Glaceon, que estaría bien un Glaceon. Seguís a alguna gente diciendo que ojalá Sylveon. Yo quería Sylveon, pero bueno, la situación es la que es y tenemos mucho Hada y tenéis toda la razón. La cosa es que Glaceon a mí no me parece un Pokémon suficientemente seguro
para un random block, la verdad. Rancho Hanna, podemos atrapar aquí. Alegría. Hoy, por cierto, también el vídeo ya será más normalito, ¿vale? Porque hace dos días tuvimos un vídeo extremadamente largo que no lo pude controlar. Y ayer es que se me fue a mí la pinza. Intenté hacerlo un poquito más largo porque había habido un rato de relleno. Y luego se me fue la pinza y se me alargó demasiado. A toda la gente que trabaja en el rancho le encantan los combates de Pokémon. Vale, me la pela. ¿Esta quiere combatir? Sí, me voy. ¿Este quiere combatir? No. No quiere combatir. Oh, eres un entrenador que está realizando el recorrido visual. Me equivoco. Pues me vienes como agua de mayo. Venga, vente conmigo que la capitana está esperando. Por cierto, había leído un comentario, creo, que me decía algo de esto, de esta zona, ¿puede ser? ¿O me lo he inventado? A ver. Pues no, me lo he inventado, creo. Me lo he inventado. ¡Hola! ¿Quiere combatir ya, no? ¿Esta pibarda? Gracias por venir. ¿Sabías que la leche mumu del rancho Hanna es cremosa y sabrosa como pocas? Se puede hacer bechamel y muchas otras cosas que salen tan ricas que no me lo puedo ni explicar. Oye, como es la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula. Ah, vale. Ha registrado los datos de Stoutland en la buscamontura. Stoutland puede oler objetos que no se ven a simple vista o que están enterrados. Solo tienes que usar el botón B para activar su olfateo y que se vengan y que se ponga a rastrear. Yo lo hago muchas veces. Me viene muy bien cuando busco ingredientes para cocinar. La ruta 5 te llevará hasta la colina de Saltaguas. Allí está mi amiga Nereida. Salúdala, ¿vale? Vale. Ya tenemos la montura de Stoutland, entiendo. Y con Stoutland podemos pillar objetos. Interesante. Interesante. Vale, ¿y cómo lo hago? Ahí está. ¿Y qué tengo que pulsar? La había dicho, ¿no? Ah, vale, tengo que hacer así. Ah, basto lento. Pero ¿cómo sé dónde está el objeto? Aquí. Escama dragón. ¿Cómo encuentro una piedra lunar así? Me voy a reír mucho, ¿eh? Pasa que va súper lento, tío. Es súper... Es súper odioso. Aquí tiene que haber algún objeto más, ¿eh? Míralo. Tiene que haber algún objeto más. Una piedra lunar sería increíble. ¡Banda Focus! ¡Dios! Cuidado, cuidado que este Stoutland me va a dar la vida, literalmente. Y tenemos ahora que atrapar aquí Pokémon, ¿eh? Tenemos que atrapar aquí Pokémon. Aquí no hay nada más. Por aquí. Joder, ¿no puedo pasar por la cola? ¿En serio? No es cola, ¿no? No es cola más dura. Tabla Trueno. No está mal para fortalecer ataques de tipo eléctrico. Vale, nos podemos ir de aquí, ¿no? Vámonos de aquí. Con este Stoutland no puedes saltar rayas ni nada de eso, ¿no? Estaría guapísimo. Estaría guapardo, loco. Vale, vamos a salir de aquí. Ahora volvemos a Stoutland. Pero aquí podemos atrapar Pokémon y quiero atraparlo tranquilamente. ¿Ponemos de primer Pokémon a Jin? Sí, porque con el Fake Out, con la sorpresa, podemos hacer bien. Aunque si me sale un fantasma, pues evidentemente no. Vale, por favor, algo bueno. Estaría bien sustituir a uno de los dos Hada, ¿eh? En este caso, de momento, sería Sarvide porque Quinto tiene el mineral evolutivo y es más interesante. Pero estaría bien algo para cubrir. Por cierto, Guille me dijo, me acabo de acordar. Míralo, ahí lo tengo. Sincroruido solo afecta a los Pokémon de tu mismo tipo. Tienes razón. No caí, la verdad. Y creo que yo no me dejaba nada, ¿no? Por comentar, creo que no. Vale, si era Ronnie el que me había dicho algo. Ahora estás muy cerca de la prueba de Pokémon de agua, que será un Wishiwashi. En su forma banco a nivel 20 bajo lluvia. Si le quitas más del 75% de su vida, vuelve a su forma débil. Pero para prevenir que lo haga, este tiene una valla cidra. También te enfrentas antes de la prueba a otro rival que tendrás durante el juego llamado Gladio. Y dos combates dobles casi seguidos. Una vez pases la prueba de agua, podrás usar la caña y puedes pescar. Así que ni bien le ganes, te diré las rutas marinas que podrás atrapar. Buena suerte. ¡Grande, Ronnie! Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Vamos a atrapar primer Pokémon del rancho Ohana. Es, por favor, que sea bueno. Vivillon. No es mal Pokémon, pero tampoco es la divina papaya entre tú y yo. Fake out, vamos a hacerle sorpresa. Hacemos retroceder, le damos un golpecito. No es mal Pokémon, pero a estas alturas, estos niveles ya que empiezan a ser nivel ya 20, arriesgado, Jin no le puede hacer nada, porque con poder pasar le va a hacer mucho daño y con chorro vapor también, tío. ¿Quién meto, tío? ¿Hacéis? Leo Felicidad le va a hacer mucho daño y la fuerza normal me da miedo. La rueda doble a lo mejor, ¿no? ¿De Zeis? No le tiene que hacer mucho daño. Vamos a cambiarlo. Por favor, que no me mate a Zeis, ¿eh? Necesito que Zeis evolucione a Umbreon 100%. Vivillon no está mal, ¿eh? No es mal Pokémon, pero... Tecnoshock. Cuidado, que esto pega fuerte.
Cuidado que esto pega fuerte. Madre mía, Zeiss no tiene unas defensas. Es que no vale Zeiss. Para, es que ahora mismo siendo un Ibe es una mierda. Es que literalmente es una mierda. Es una mierda. Por cierto, me habéis dicho que le enseñé auxilio a Ibe, porque si no, Umbreon a lo mejor no lo puede aprender. Aprendía Ibe. ¿Eso? No, no lo recuerdo, la verdad. Bola de neblina. ¿Esto es psíquico? No me acuerdo. Es que lo mato. Lo mato con todo, tío. Voy a intentar atraparlo. Voy a intentar atraparlo así. Apelo. Super Bowl. Ya está. Le saco muchos niveles. Tengo el mineral evolutivo. Tengo una defensa. Entonces debería aguantar. Es una última evolución que no está nada mal. Uno. Dos. ¡Oh! Difícil. A ver qué hace. Bola neblina de nuevo. Esto no es como desenrollar. No, yo diría que me ha quitado lo mismo, ¿no? Hostia, no lo sé, bola neblina. Es que me suena que es un ataque psíquico o me suena que es un ataque de estos como desenrollar que cada vez te hace más daño, ¿eh? Como sea así, lo tengo que reventar, ¿eh? Lo tengo que matar, 100%. Uno. Vale, vamos a ver. No, corte, ha cambiado ataque. ¿Corte aquí será tipo planta? Ah, bueno, no, claro, no. Esto es un jarro, es un random, lo que es un corte. Corte es tipo normal. Soy imbécil. Por favor, viví yo la atrápate ya, hijo. Un poquito pesado, ¿eh? Uno. Dos. Tres. ¡Atrapado! Menos mal, atrapado. Vale, se va a llevar el mote de Juanma. Zeiss level 17. ¡Quiere aprender Espora! ¡No me lo creo! ¿Qué dices? ¡Espora! ¡Es el mejor Pokémon de la historia! ¡Es el mejor Pokémon de la historia! Ibe con Espora, chaval. Y mismo destino. Hombre, la verdad es que mismo destino no. Lo del suicidio colectivo, Ibe, no me convence, la verdad. Eso no. Eso no me ha gustado, ¿eh? Eso no me ha gustado nada, Ibe. Eso no, ¿eh? ¡Hola, chaval! ¡Ibe con Espora es una chetada! ¡Es una chetada! Se lleva el mote de Juanma. Que era con... Me acuerdo que era con la M mayúscula, me lo dijo. Ahí está, Juanma. Grande. Este video puede ser interesante. Ver datos. Puedo verlo, no me acordaba. No me acordaba de esto, chaval. Bueno, un ataque especial, malo un ataque físico. Naturaleza modesta es esta, ¿no? Sí, naturaleza modesta. Es perfecta la naturaleza. Es perfecta. Porque es un atacante especial. Viento afín, que no está nada mal. Tecnoshock es muy tocho. Corte es una mierda. Y bola neblina, ves, era psíquico. Banco de niebla que puede bajar el ataque especial del objetivo. Está muy bien, ¿eh? ¿Y cuál es la habilidad remoto? ¿Esta cuál es? Permite usar cualquier movimiento sin entrar en contacto con el rival. ¿Alguien me explica la habilidad? No la entiendo. Permite usar cualquier movimiento sin entrar en contacto con el rival. Esto es, por ejemplo, que si el típico Pokémon que tiene efecto Espora no me afectaría. ¿Puede ser? Si no, no lo acabo de entender. Hostia, muy buen Pokémon, ¿eh? Las defensas no son gran cosa, evidentemente. Pero atacante especial muy bueno y es bastante rápido, 28 de velocidad. Vale, de momento se queda en el PC o lo meto por Sarvide. No, lo voy a meter por Sarvide. Voy a meterlo por Sarvide porque ya tenemos dos hadas. Y si me encuentro a alguien de tipo acero o con algo de tipo acero, mejor dicho, me pueden reventar muy fácil. Así que metemos a Juanma, no me salía el nombre, espectacular. Y Zeiss con Espora, chaval, es una barbaridad eso, ¿eh? Es una absoluta barbaridad. No quiero combatir. ¿Qué Pokémon me podría haber salido? Como sea 10 veces mejor, me voy a rayar, la verdad. Me voy a rayar bastante. Me cago en todo lo cagable. Era mejor el Lekid. Era mejor. Entre tú y yo, era bastante mejor. Pero bueno, no pasa nada. Cuidado, porque como tenga algo eléctrico y no me deja huir. Vale, hidrobomba, menos mal. ¿Me dejas subir, por favor? Si hace hidrobomba es que no tiene nada para hacerme. Hidrobomba me tiene que quitar verga. Literalmente, ahí está. Vale, ¿me puedes dejar huir? ¿Cuánta velocidad tiene el Lekid, tío? Es un Pokémon bebé, no me jodas. Psicocorte, vale, cuidado. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Quién puede ser más rápido? ¿Jin qué velocidad tiene? ¿26? ¿22? ¿28? ¿29? ¿25? ¿28? Vale, vamos a sacar a... No, perdón, me he equivocado. A Gyarados. Va a sacar a Gyarados, porque si no este Lekid no me va a dejar. Como haga algo eléctrico es por 4, pero ya lo habría hecho, ¿no? Imagino. ¿Te imaginas? Nah, hidrobomba, huir. Vale, perfecto. Cuidado con Jin, que me la va a liar. Vale, me habéis dicho el auxilio, perdón, que se me ha olvidado las cosas, tío, soy así de imbécil. ¿Auxilio? Ah, pues sí, lo puede aprender Ibe, pues yo no lo recordaba, tío. No lo recordaba, Zeiss. La putada es que le quito.
Amortiguador es God. Es que teniendo auxilio, ¿para qué quiero amortiguador? Amortiguador me cura la mitad de los PS máximos del usuario. Y auxilio, hasta la mitad de los PS máximos. Es lo mismo, es literalmente lo mismo. Me quedo con amortiguador. Me quedo con amortiguador, es lo mismo. ¡Cabrones! Es lo mismo. Es lo mismo. Vale, por aquí. Aquí hay algo, un arca de cigar de estas. Ahí está. Estaría guapo que esto estuviera random también, ¿eh? De repente fuera otra cosa. Vale, vamos a llamar a Stoutland, ¿eh? Stoutland, ven para acá. Mira, objeto aquí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Y aquí había algo. Tabla linfa. No está mal esto. No está nada mal. A ver, señor granjero, busca esposa. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ojo. ¿Por aquí? Oye, ¿qué? Oye, que el cartel no tapa tanto, tío. Aquí. Escama corazón. Bueno, no está mal. Casualidad que salga muchas escamas corazón por aquí. Es raro, ¿no? Es rarillo. Es rarillo, pero bueno, no nos viene nada mal. No me jodas, Dublay, chaval. Esto hubiera sido tochísimo. Tochísimo. ¿Me dejará huir? Sí. Voy a ponerme repelente. Voy a ponerme repelente primero para no hacerme daño en la cabeza. Porque esto me está doliendo mucho en el corazón. Y segundo, porque es que al final me van a matar. Al final me van a matar y me voy a rayar. Repelente. Aquí está. Usamos. Perfecto. Ojalá encontrar una piedra lunar, tío. Ojalá, ¿eh? Si tenemos un Umbreon ahora, a estas alturas del juego, es una triunfada. Y con espora ya, ni te digo. O sea, es que es una locura. Y encontramos un chaleco asalto o algo así. Ya, ya ese face es inmortal, ¿eh? Literalmente inmortal. Vale. Vamos por aquí. Objeto. Por aquí. ¿Dónde está? Está ahí dentro, ¿no? Dentro de ese cacharro, de ese hueco. Sí, está aquí dentro. No puedo entrar. ¡No cabes, gordo! Vale. ¡Ojo! A la primera, chapa plateada. ¿La chapa plateada no es para cambiar habilidades o algo de eso? Ah, no, esto lo aprecian mucho. La chapa plateada en Pokémon Escarlata y Púrpura para eso, ¿no? O estoy flipando, no me acuerdo. Hola, esto es Cuidado de Pokémon. Aquí podemos cuidar de los Pokémon de cualquier entrenador. ¿Sabes qué? Hace poco nos encontramos a uno de los Pokémon con un huevo. Qué cosa más rara, ¿no? Si quieres dejar algún Pokémon, habla con nuestro... Vale, esto es la guardería. Vale, no me interesa de momento. Aunque podría dejar a Sarvide. Y así que no pierda nivel, pero tampoco me renta, ¿no? Yo creo que nos renta, ¿no? No sé. Vamos a poner a nuestro Stoutland. Ahí está. A ver qué hay por aquí. ¡Piedra Alba! ¡Oh! La piedra lunar se acerca. Se acerca, amigos. Se acerca. La piedra lunar. Aquí está. Caramelo raro. Casi. Vale, podemos ir rápido, ¿no? Aquí. No. Le he dado a no. Soy imbécil. Soy absolutamente imbécil. Había un objeto aquí que lo he visto, ¿eh? De refilón. Por aquí. No puedes pasar, gordo. Maldito gordo. Maldito Pokémon gordo. Incienso puro. Necesito la piedra lunar ya, tío. Cuando me salga me voy a volver loco. Va a ser el típico objeto que lo estoy deseando tanto que no me va a salir nunca. Ah, no puedo salir de aquí, sin combatir contra esa chica. ¿Y por aquí qué hay? Hola, buenas tardes. Si sigues avanzando por Ruta 5 llegarás a la colina Saltagua. Es el lugar donde la capitana Nereida tiene su prueba. Vale. Vale, vamos a ir primero por aquí, porque entiendo que por ahí es donde tengo que ir 100%. Vale, vamos a combatir aquí, Vamos a combatir, hay que echarle huevos a la vida. Vamos a meter a Jorge. Voy un poquito mal de vida, pero es que el Jorge, el problema de los random lords, tío, que tener Pokémon con por 4 es arriesgado, tío. Es muy arriesgado. A ver, mi Pokémon tiene la capacidad muy suave. Rarillo esto. Ha sido rarillo. Ha sido rarillo. ¿Cuántos Pokémon tienes? Tienes uno, dos. Shakira. ¿Cómo que Shakira? ¿Cómo que Shakira? ¿Qué cojones? Bruxis. No he visto Pokémon más feo, de verdad. No he visto Pokémon más lamentable, más que asco de Pokémon, de verdad. Nivel 14, vale, le sacamos 3 nivelitos. Recurrente va muy bien aquí, porque es tipo agua. Chuzos, cuidado, que es neutro. Me pega fuerte esto, y me puede hacer retroceder. Es más rápido, Bruxis, tío, tan rápido, no lo recordaba yo, que fuera tan rápido. Ha retrocedido, espectacular. Vale, recurrente. Impact Trueno, no me jodas. Mira que le acabo de avisar, Vale, aguanto bien, pero porque es un impatrono y es un Bruxis. Cuidado, recurrente, vale, con tres lo matas, Jorge, no me la líes. Golpe crítico, ah, vale.
Pensaba que había parado de dar el golpe. Digo, no me jodas, vale. Brooks es muerto. Impact, trueno. Espectacular. Mira que lo acababa de avisar, eh. Lo acababa de avisar. Espectacular. Dusclops. Hostia, Dusclops con el mineral evolutivo es inmortal, literalmente. David tiene algo. Patada tropical y velocidad extrema no le afecta. ¿Qué le hago, tío? ¿Jin qué tiene? Nada. No tengo nada contra el tipo fantasma, tío. A ver, Zeiss con espora amortiguador y tal, pero aguantará un golpe. Yo creo que sí, ¿no? Igual el mineral evolutivo a Zeiss no estaría mal, ¿eh? Porque Quinto ya tiene buenas defensas. Pues Juanma, ¿qué tiene? Juanma no tiene nada, ¿no? Es que no tengo nada para hacerle al tipo fantasma, ¿eh? Jorge, ¿qué tiene? Ataque ala. Me la voy a jugar con Zeiss, ¿eh? La espora nunca falla. Es el mejor ataque para dormir de la historia, evidentemente. Y yo creo que podemos ser más rápidos que Dusclops. Dusclops realmente es lento, ¿no? Creo. Es que no lo sé, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Espora es más rápido. ¡Grande Zeiss! ¡Grande Zeiss! El mejor Pokémon de la historia. El mejor Pokémon de la historia ahora mismo. O sea, es el que peor estadísticas tiene probablemente, pero es el mejor en cuanto a moveset, ¿eh? Es una locura el moveset que tiene. Es una locura. Vale, amortiguador. Me curo la vida. Y empieza el combate. Ahora empieza el combate. Espectacular. Es que lo puedo dormir cuando quiera, que no voy a fallar. Es que es increíble. Es increíble. Se ha despertado. Impresionante, ya me corsé, no me jodas. No, Zeiss, Zeiss, Zeiss. Cago en todo lo cagable, tío. Joder. Espora. Madre mía, tío, ¿en serio? Llave corsé, ¿en serio? Que encima siempre hace crítico. ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cuánto tengo? De 48 a 12. O de 12 a 48, mejor dicho. Me ha quitado 36. Me curo más, ¿no? Con el amortiguador, creo. A ver, no se va a despertar tu uno. Muy mala suerte sería, tío. No me jodas. Tiene un 30% ahora mismo de posibilidades de despertarse. No se va a despertar, ¿verdad? Vamos, cúrate más, cúrate más. Hostia, me curo 36. Arraigo, vale. Vale. Creo que es momento, de cambiar. Vamos a hacer Spore otra vez. Cambiamos y nos vamos. Y quitamos aceite aquí, porque estoy corriendo un peligro que no me hace falta, la verdad. No me hace ninguna falta correr este peligro. Dormido, el arraigo le va curando vida. Lo que pasa es que, como va a tope de vida, pues nada. Quinto, que tienes, llama fusión. ¿Qué me ha hecho? Llave corsé, que me la pela. Vale, pues vamos a meter a Quinto, tío. Vamos a meter a Quinto. Es que no tengo nada para hacerle al fantasma, ¿eh? Los tipos fantasmas no tengo nada. No tengo absolutamente nada, tío. ¿Se va a despertar en turno 1? Es una locura, ¿eh? Tajo umbrío, chaval. Tipo siniestro. Es poco eficaz, evidentemente. Hostia, tajo umbrío, ¿eh? Vale, llama fusión. Se ha despertado 3 veces en turno 1. ¿Qué es esto, tío? No tiene sentido. ¿Tendrá una habilidad o algo? Yo qué sé, es que no lo sé. A mí mierda le quito. Llave corsé. Me va a quitar poco. Siempre hace crítico la llave corsé. Ahí está. Pero me quita nada. El arraigo le cura vida. Esto va a ser un combate muy tedioso, ¿eh? Muy pesado, tío. Voy a hacer auxilio. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. Voy a curarme un poquito. A ver si hace un ataque de mierda como llave corsé, por ejemplo, que sería increíble. A ver, tajumbrío, me sirve. Tajumbrío, llave corsé, me la pelan. Luego era arraigo y tendrá otro movimiento. No sabremos cuál, la verdad. Qué perezón, chaval. Qué perezón Maximus, Qué perezón Maximus. Es que plancha voladora no le afecta. Bueno, plancha voladora sí que le afecta porque es tipo volador también, ¿no? ¿No afecta? Es tipo lucha, pero también es tipo volador. Ponía en la descripción. No jodas. Madre mía, tío, qué pereza de combate, tío. Es que no tengo nada para hacerle. No tengo nada. Lo bueno es que a Quinto no le puedo hacer prácticamente nada. Pero claro, represión metal no le va a dar. Es el combate imposible. Es literalmente el combate imposible. Vamos a tirarnos aquí toda la vida. Llama fusión, ojalá le queme. Yo qué sé. Aunque la llama fusión quema. No lo sé si quema, No se puede quemar. No se puede quemar. Haga un crítico o algo, yo qué sé. Tajumbrío, él me quita nada. Tajumbrío tiene facilidad de crítico. Lo que pasa es que no me lo está haciendo, la verdad. Pero es que se cura prácticamente la mitad de lo que le quito. Es que, y me quedan, ¿qué me quedan? Tres. Me quedan tres llamas fusión, pues nada. Aquí estaremos, amigos, ¿qué tal vuestro día? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, no sé qué decir. La verdad, es que es un poco perezón, la verdad. Llave corsé. Igual David le quita más con la patada tropical. Es que es mucha pereza esto, ¿eh? Vamos a sacar a David con patada tropical, tío, yo qué sé. Tiene tajumbrío que es poco eficaz. Lo que pasa es que las defensas que tiene son una mierda, David. Pero yo qué sé, a ver si aguantamos. Llave corsé, me tiene que quitar muy poco, aunque siempre es crítico. Mamá.
lo que quita, chaval. Es que ves, David tiene muy malas defensas. Aguantamos otro golpe, así que tranquilidad. Va a hacer patada tropical. A ver lo que le quita. A ver lo que le quita. A ver si le quita bastante más. Vale, le quito bastante más, eh. Le bajo el ataque. ¡Bien! 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 Me quita poquísimo porque es súper poco eficaz. Y yo le bajo el ataque. Bien, esa patada tropical. Me sirve. Vale, vale. Seguimos otro turno. Otro turno más. Patada tropical. Bájale el ataque otra vez. Sería increíble. Y hazle crítico. Todo a la vez. Todo a la vez. Todo en una. No ha hecho crítico, pero por lo menos le baja el ataque. Vale, ya veo que se me tiene que quitar menos, ¿no? Aunque bueno, no. El crítico ignora, claro. El crítico ignora. El crítico ignora. Tengo que cambiar. Es una locura de combate, tío. De verdad, ¿qué es esto? Qué asco. Qué asco más grande, tío. Es que me mata, ¿eh? A lo tonto me puede matar. A lo tonto me puede matar. Jin. Jin con chorro de vapor. A probar con Jin, tío, yo qué sé. Llave corsé y tajo umbrío no me deberían de hacer mucho, mucho daño. A ver, ¿qué me hace? Llave corsé. Ya se te acabarán los PPs, hijo. Menos hostias pegado. Vale, no debería morir, ¿eh? En el siguiente turno de Jin no debería morir. Jin, como te mueras ahora me vas a odiar toda la vida, lo sé, pero no puedo. Es que, ¿qué hago, tío? Es que no puedo. No hay forma de acabar con Dusclos. Es que Dusclos es súper defensivo. ¡Vamos, Jin! ¡Joder! ¡Qué asco de Pokémon, chaval! ¡Qué barbaridad! David al 12 sube, quiere aprender Canon. Canon, tipo normal. Nada, es el mobset que tiene muy bueno. Y encima es especial, es verdad, no me acordaba. Nada, conservar, conservar. Conservar, conservar. Vale, Shakira, me cago en tu prima la del pueblo. ¿Cómo que Shakira, tío? Los nombres no están randomizados, ¿eh? No los randomicé. Los nombres de los entrenadores. Rarillo esto, ¿eh? Rarillo. Va a poner a Quinto el primero. Va a poner a Quinto y ya está. Vale, metemos otra vez a Stoutland. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que renta. Vamos a hacer Stoutland. Por si acaso sale algo por aquí. ¡Hostia! ¿Qué hacen estos sudokus aquí? Vale, no puedo pasar, entiendo, ¿no? ¡Su! Todos los sudokus están tristes por haber perdido contra la capitana Nereida. Les han dado tanta estopa con el poder Z de tipo agua que ya no quieren ver hidrosales Z ni en pintura. Vale, no se puede pasar. Evidentemente, la obligación era para pasar por ahí. ¿Puedo pasar? Sí. Vale, cambiamos de ruta. Cambiamos de ruta, ruta 5. Vamos a bajar de esto en un momentito. Porque he visto un combate doble que no me mola un pelote. Hola. Muy buena, jovenzuelo. Me dedico a apoyar la causa del recorrido insular comprobando la fuerza de aquellos que se atreven a realizarlo. Pero antes tendrás que demostrar lo que vale vencer a otros entrenadores de la zona. Vale, me voy a curar, ¿no? Mejor. ¿O qué? Mira, aquí tenemos un objetillo. Podemos atrapar aquí, ¿eh? Vaya, vaya, va. Vaya, vaya, va. Atrapamos primero. Vamos a atrapar primero. ¡Primer Pokémon de la Ruta 5, por favor, que sea buenísimo! Shellder. No es mal Pokémon. Pero no. No renta mucho a estas alturas de la vida. No renta mucho. Va a hacerle... No creo que le mate, no la planchaba. No, ahora es tipo agua, ¿no? No es tipo el hielo todavía. Cloyster sí que es agua hielo, pero Shellder creo que es agua puro. Lo bueno de Shellder es que tendría que salir malo en... velocidad, por ejemplo. Bueno en defensa especial, porque es muy defensivo físico, pero muy mal defensivo especial, si no me equivoco, ¿eh? Plancha voladora, vamos, Shellder, por favor, no mueras, ¿eh? No mueras, no mueras, no mueras. Nah, no mueras. No mueras, a ver qué hace. Voto fuego. Una mierda de ataque, la verdad. Una mierda de ataque. Shellder, no me convences ahora mismo, ¿eh? Plancha voladora otra vez. Le dejamos ahí a golpe. ¿Ha fallado el golpe? ¿Cómo que falla? ¿La plancha voladora puede fallar? ¿Desde cuándo, loco? Plancha voladora. ¿Por qué ha fallado? ¿Puede fallar? No recordaba yo que no tuviera 100 de precisión, la verdad. Vale, lo dejamos ahí perfecto. Voto fuego. Menuda mierda, la verdad. Shellder, ¿no tienes otra cosa, hijo? ¿No tiene otra cosa usted? Vamos a curarnos un poquito, ya que estamos. Por si acaso, a ver si me va a hacer otro golpe y me va a reventar. Nos curamos con auxilio y me desmayo. ¿Me curo entero? Sí, me curo entero. Onda mental. No vamos entendiendo. Shellder es más físico o especial. Cloyster es más físico o especial. Creo que es las dos cosas, ¿no? Onda mental está muy bien, ¿eh? Es el ataque de Mewtwo. Ataque tipo psíquico, que no viene nada, nada mal. Super Ball, vamos a atraparlo, evidentemente. Aquí cualquier Pokémon cuenta. Más aún teniendo en cuenta las naturalezas y las habilidades, sobre todo las habilidades que son random y que luego se randomizan al evolucionar. Dos, tres. Atrapado, fácil. Grande, grande. Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. Asier se lleva este Shellder. Puede ser muy interesante si sale con buena naturaleza. Y obviamente con las habilidades cuando evoluciona Cloyster y tal, que necesitamos la piedra agua, que creo que tenemos, si no me equivoco, ¿no? ¿La piedra agua o no? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Vale, siguiente. He dicho Asier, ¿no? ¿He dicho Asier? He dicho Asier, he dicho Asier. Efectivamente, Asier. Asier, madre mía, no iba el ratón, no sé qué ha pasado. Ver datos, quiero ver datos, quiero ver datos. A ver, por favor, naturaleza buena.
Malo en ataque especial. Bueno, bueno, no, es más físico, más físico. Pues yo pensaba que era más especial. Lo que es que tienes onda mental que no te sirve para nada, entonces. Tiene deslumbrar, que no está mal para paralizar siempre. Todo lo que tienes es especial, por eso me hacía tan poco daño. Ha salido malo en ataque especial y fijaos la diferencia de ataque físico a ataque especial. Ha salido con una velocidad que es un poco ñocli. Y tiene el colmillo agudo, de objeto. Y fijaos que buena defensa, pero la defensa especial es un poco ñocli. Alas vendaval tiene, da prioridad al movimiento de tipo volado si los pies están al máximo. Bueno, es una mierda, pero como le va a cambiar, da igual. Y el colmillo agudo puede hacer retroceder, que no está nada, nada mal. De momento se queda en el PC, porque es arriesgado llevarlo, porque las defensas que tiene, la defensa especial sobre todo, es muy mala. Introducimos en la bolsa, sí. Me lo quedo ese objeto en la bolsa. Pero no sé si tengo... ¿Tengo la piedra agua? Es que no me acuerdo. Me suena que sí, pero no sé por qué, la verdad. Tengo la piedra agua. A ver... Piedra fuego, piedra oval, piedra alba, piedra hielo, que piedra alba tengo dos, ¿no? Sí. No, no tengo la piedra agua. No. Vale, no lo podríamos evolucionar todavía. Voy a ir a curarme. Voy a ir a curarme, que entiendo que estaba aquí al lado, ¿no? Estaba aquí al ladito. Bueno, ¿puedo curarme en la guardería realmente, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Qué? Me he cagado encima literalmente. Con ese combate. Vale, aquí hay PC, sí, sí, me puedo curar aquí. Podemos hacer la del Trukibiri. Vale, metemos aquí a Swirlix. Metemos a Yarados, metemos a Machop. Metemos a Gorbis. Metemos a Eevee. Metemos a Shellder aquí, metemos a este aquí. ¿Hace falta que salga? No lo sé, creo que me dijisteis que no. Pero yo por si acaso salgo y vuelvo a entrar. Por si acaso. Es que nunca me acuerdo, la verdad. O sea, sinceramente, no es por otra cosa, es que no me acuerdo. Vale, entra quinto. Entra este, entra este, entra este, entra este y entra este. Y esto aquí. Y en principio estamos curadísimos, ¿no? El truco del almendruco. En principio deberíamos estar curadísimos. ¡Oh, yeah! Vale, vamos a hablar con la gente a ver si me da algo. He oído decir que se obtienen huevos de dos Pokémon de la misma especie más rápido si sus entrenadores originales son distintos. Vaya. Hola. Oye, tú, ¿qué tal si despiertas el poder oculto de tu Pokémon con esto? Aligerar, me iba a dar el poder oculto. Me va a aligerar, que aligerar baja la... No, sube la velocidad muchísimo, ¿no? ¿O eso? No, no quiero saber lo del poder oculto, si no tengo la mente tampoco. Vale, pues nos vamos, vamos a combatir. ¿Es obligatorio combatir? Realmente no, ¿no? Técnicamente no es obligatorio, ¿no? Combatir contra esta people. O sea, ¿me lo puedo saltar? Es que un combate doble en random es jodido, ¿eh? Vamos a ir por aquí a ver un momentito. Aquí tiene que haber algún objeto, ¿no? Mira, por aquí podemos subir. ¿Habrá algo por aquí? Sí. Vale, está abajo, ¿no? El objeto. Sí, tiene pinta de estar abajo. Ahora lo vemos. Por aquí, por aquí, por aquí. Es que encontrar una piedra lunar ahora mismo nos hace de oro, ¿eh? O sea, ese umbrón con espora. Es que es una locura, es una locura. Es una locura, es una idea de olla. ¡Machada! Tipo lucha que te baja la velocidad a ti mismo, pero que pega súper fuerte, ¿eh? No está nada mal. Y creo que hace recoil, no me acuerdo si hace recoil. No sé si tiene daño de recoil, ahora no me acuerdo. Vale, el objeto estaba por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Gema hielo. ¿Cuántas gemas no estamos encontrando? Muchas gemas, ¿no? Vale, pues nada más por aquí. Nos vamos, no me ha salido ningún Pokémon, lo cual, interesting. Puedo saltarme este combate también. Y aquí está Team Asculo. ¿Y por aquí hay algo? Tiene que haber algo, ¿no? Aquí en este huevo. No, no hay nada. ¡Sí! O está arriba. Está arriba. ¡Está arriba! ¡Está arriba! Vale, en principio no hay nada más. Vamos a bajar de este. Cuidado, que igual me tiro el lío. Me he tirado tanto rato en cuclillas que ya ni siento las piernas. ¡Ah! Que vamos a estar imitando al viejo caudal ni que 8 cuartos. Ah, vale, no. No hay combate, no hay combate. Vale, aquí tenemos un combate. ¿Hago el combate doble? Sí, voy a hacer el combate doble y este me lo evito, ¿eh? Este me lo puedo evitar. Este no es estrictamente necesario. Pero este para ir, para avanzar. ¡Hostia, ya! Uno más uno tiene porque ser siempre dos. También puede ser tres o cuatro. Si lucho con todas mis ganas, es imposible que pierdas. Es matemática pura y dura. No me jodas, que no sé qué Pokémon tengo de primero y de segundo, ¿eh? Tengo a Kindle el primero, creo. Eso seguro. Me suena. Pero creo que el otro es Vivillon, ¿eh? Trini y Vicky. A ver qué tienen. Por favor, que no tengan legendarios. Manaphy, tócate los huevos. Y Slugma. Vale, Slugma me la pela, pero Manaphy me preocupa, ¿eh? Manaphy no es legendario como tal, es singular de estos. ¿A qué nivel? Al 15. Vale. No tengo nada para hacerles eficaz, ¿eh? Voy a hacerle plancha voladora a Slugma. ¿Y este tiene algo para hacer? No, no me renta dejarlo porque encima está muy bajo de nivel. Vale, vamos a meter a...
Sí, a Jorge. Vamos a meter a Jorge. Jorge con ataque ala ese manacilla, con recurrente incluso también, se lo tiene que hacer polvo, ¿no? En principio, más o menos. Yo creo que sí se lo tiene que tanquear. Vamos a ver, manací, bofetón, lodo. ¡Ah! Ya se lo podrías haber hecho a Yarados. Si hubiera sido un cambio limpísimo. Me baja la precisión. Plancha voladora. No falla igualmente. A ver, Slumba. No tiene que aguantar mucho Slumba, ¿eh? Ahí está. Más de la mitad de la vida. Viento aciago. Se puede subir todas las características de golpe. Cuidado. No, no se sube nada. Vale, pues nada. Ese tío ya está muerto. Ese Slumba está muertísimo. Y tú vas a hacer, pues no sé si hacer recurrente, que es eficaz, o ataque ala, que tienes el stab. Vamos a hacer recurrente, ¿no? Yo creo que mejor. Tormenta diamantes. ¿Esto es tipo roca? Creo que sí, ¿eh? ¡Ah, Jorge! ¡Qué hostia me ha dado mi quinto golpe crítico! Recurrente, a ver. Hazle 5. Con 5 yo creo que lo puede llegar a matar, ¿eh? No, no lo mato. Con 5 no lo mato. Lo voy a dejar a nada. Si le hago 5, lo dejo a nada. Y me va a dar mucha rabia. 3. Vale. ¿Y Slumba? Vale, no. Slumba no ataca. Slumba no ataca. No me acordaba. Vale, tengo que cambiar, ¿eh? Tengo que cambiar a Yalados. 100%. Me va a hacer tormenta de diamantes, que es tipo roca. Es tipo roca. Nos llevamos experiencia suficiente para que quinto suba al nivel 20. Perfecto. Perfecto. Y Jorge. No, Jorge no. Y Juanma. Ay, Juanma le queda poquito. Juanma le tiene que dar poquito. Vale, este que haga plancha voladora. Y se lo puede cargar a Manafi poco a poco. Y este hay que cambiarlo, 100%. Hay que cambiar. Y metemos a. Voy a meter a Jin, pero porque es que de David no me fío, tío, por las defensas. Como hago otro ataque y me reviente, me parte el alma. Me parte el alma, por lo menos que llegue a Machoc. ¿Sabes? Que por lo menos evolucione, tío. Tormenta de diamantes, ahí está. Que no me haga crítico a quinto, por favor. Sería un detallazo increíble, la verdad. Gracias, un detalle. ¡Mamá, Jin! ¡Ah! Falló el ataque, la bajada de precisión. La bajada de precisión. Va, otro. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Y este que haga fake out. Este no va a atacar. Mira, Manafi no va a atacar este turno. Perfecto. Fake out. Y si no falla, lo hemos matado prácticamente. Vamos. Impasible. ¡No me jodas! Ah, vale, pero se sube la velocidad solo. Pensaba que era lo otro. No me acuerdo cómo se llama. Había otra habilidad, ¿no? Que sí. ¡Hostia! ¡Que no lo mato, tú! ¡Que no muere nunca! Vamos a hacer auxilio con quinto, por si acaso. Y este que haga chorro de vapor. Es poco eficaz, pero pues ese no creo yo que aguante, ¿no? Tormenta de diamante, lo aguantamos. Lo aguantamos, Jin, que no te haga crítico. Jin, que no te haga crítico. Jin no te hace crítico, perfecto. Se sube la defensa mucho. Ah, bueno. Ah, bueno. Este Manafi me está tocando un poquito las narices, la verdad. Me curo con quinto. Ahí está. Y chorro de vapor tiene que matarlo. Que sea poco eficaz, tiene que matarlo. Porque es especial. Ahí está. Manafi muerto. Perfecto. Me va a dar bastante experiencia para Jin. Lo cual es interesting. 604 de experiencia. 762 para Jin. Locura. Locura. Nivel 17 para Jin. ¿Aprende algo interesante? Efectivamente, nada. Juanma al nivel 14. Jorge al nivel 18. Jorge. Tienes 3 ataques, hijo de mi vida. ¿Puedes aprender otro, por favor? Tampoco te estoy pidiendo que aprendas el mejor ataque de la historia, pero aprende algo, hijo. Aprende algo, por favor. Vale, hostia. No sé si hay combate aquí. Voy a curar. Voy a curar rápidamente. Vamos a hacerlo un poquito más largo, va. Vamos a hacerlo un poquito más largo porque es que me apetece. Y como tampoco hemos hecho mucho hoy, pues vamos a hacerlo por lo menos hasta lo de Tilo, ¿vale? Hacemos lo de Tilo. Si no hay combate, pues nada, lo dejamos ahí. Y si hay combate, pues eso que nos llevamos. Vamos a hacer la curación. Vamos a hacer la curación. Han tocado a quinto. A Jin. Uy, me he equivocado. No me acuerdo a quién han tocado y a quién no, tío. Eevee y Machop seguro que no han entrado. Los demás no me acuerdo. Hacemos todos y ya está. Creo que no es necesario sacarlos. O sea, salir de la caja. Pero yo por si acaso lo hago. Ahí está. Esto así y esto así. ¡Perfecto! Igual vale la pena darle a Eevee el mirar el motivo ahora que todavía puede evolucionar, tío, para subir las defensas, ¿eh? O a Machop incluso, tío. Porque aquí tú ya tienes buenas defensas de por sí. Es que no lo sé, tío. No lo sé. Me da mucho miedo meter a Machop y a Zeiss. A David y a Zeiss me da muchísimo miedo meterlos, tío. Muchísimo, ¿eh? ¡Hola! ¿Ese Gladio? No me jodas que es el combate. ¡Ahí va! ¡Menuda tunda me he llevado! ¿Estás tomando esto en serio? ¿Por qué no me lo parece? Pues claro que me lo tomo en serio. Disfrutar de los combates Pokémon es muy importante. Para disfrutar un combate, un combate Pokémon, uno tiene que emplearse con toda su fuerza. Me da a mí que para ti esto no es más que un juego. ¡Ah, buenas, Davix! Este tipo de mal rollo tremendo. ¿Tú eres Davix? ¿Quién lo pregunta? Vaya, veo que sabes guardarte bien las espaldas, no está mal. Yo soy Gladio. Nunca digo que no a un combate Pokémon. Es la mejor forma de que mi compañero Zero se haga más fuerte. Aunque bueno, ahora solo estoy haciendo el trabajo social del Team School. Lucha contra mí, no pienso aceptar uno por respuesta. ¡Hostia! Combate contra Gladio. Tengo pipí. Tengo pipí. A ver qué tiene.
¿Tendrá 6 Pokémon? Espero que no, espero que no. Está un poco... está un poco esquizofrénico. Vale, no. Tiene 2 Pokémon. Tiene 2 Pokémon. Misdreavus. A ver, es un Misdreavus, no es un Mismagius. Es una pre-evolución. Yo creo que lo podemos salvar esto. Con el Mineral Evolutivo de quinto, yo creo que bien, Yo creo que estamos bien aquí. Vamos a hacerle Llama Fusión, que es lo único que tenemos, la verdad. Llamarada. Ha fallado, perfecto. Llamarada, cuidado Misdreavus con Llamarada. Esto es bueno porque si nos sale un Misdreavus salvaje, sabemos que puede tener Llamarada y esas cosas. Eso es interesante saberlo, hay que acordarse. Evidentemente no me voy a acordar nunca, pero ya me entendéis, ¿no? Llamarada, vuelve a fallar el ataque, perfecto. Me viene perfecto. Me viene perfecto. A ver, de 5 le mato, ¿no? Sí, este es crítico, este es crítico. ¿Eso no ha sido crítico? No, hostia, le he pegado. Igual tiene la habilidad, ¿no? De compensación. Llamarada a la tercera bola vencida. Que no me queme, que no me queme, que no me queme, que no me queme. Vale, perfecto. Llama fusión de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, tiene la habilidad de compensación. La de Dragonite. Tiene esa habilidad 100%. Porque el primero le ha quitado una mierda y ha fallado. De 4 llamaradas ha pegado solo una. El RNG de Pokémon. Es lo que hay, amigos. Misdreavus, hasta luego. Gracias por venir. Vale, me va a dar bastante experiencia Misdreavus, ¿no? 251, no está mal. No está mal. Y Vermite. A ver, Vermite vamos a sacar a David, Yo quiero que David llegue algún día a ser un machoque. Y está a nada. Y es un Vermite de mierda. O sea, lo tengo que reventar 100% seguro con un puño de drenaje. 100% seguro. Nivel 18, cuidado. Puño de drenaje. Lástima que seamos más lentos aquí, ¿ves? Aquí, si no lo mato. Ah, sí que lo mato. No, no lo mato. Hostia, qué cabrón. Represión metal, no me jodas. Dime que no, ¿no? No, no. No, no. No, 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 no. Tío, de verdad. Es que qué mala suerte tengo en la vida. Es que nada me sonríe. Pues murióse, David. Murióse mucho. Represión metal te devuelve el 150% del daño. Todo el mundo tiene represión metal en este juego. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Zeus, ¿qué tienes para hacerle? Nah, Zeus lo mata. Zeus lo mata 100%. Es increíble, tío. Es increíble. Acaba de morir David, tío. Acaba de morir el inicial, ¿Y qué no me dura un inicial nunca, tío? Es que no me duran, Es que no me duran. Y estaba nada de evolucionar, tío. Estaba nada, tío. No sé si le evoluciona al 20, al 22 o al 25. Por ahí. Y estaba al 19, tío. Hijo de tu madre, Gladio. Pues nada, ha muerto el inicial, amigos. Espectacular. A ver, Gladio, te voy a reventar la cabeza. Pues vaya, os he subestimado, soy más fuerte de lo que pensaba. ¿Cómo? Los Pokémon de este chico no son débiles. Y disfrutar de los combates Pokémon no tiene nada de malo. Lo que no es aceptable es usarlo como excusa para no forzarse al máximo por no poder vencer al viejo caudal, al Kahuna. ¡Hala! ¿Conoces a mi yayo? Espera, ¿crees que soy fuerte? ¡Toma! ¿Qué haces dándole lecciones a la peña? ¿Es que te crees que un experto en Pokémon o algo? Hostia. Qué perezón. Qué perezón. Es combate seguido. Decía Ronnie que sí, creo, Pero bueno, ¿qué puedes esperar de un panel sin casa? No tienen lo que hay que tener, pero son otros sí. Cerrad el pico. ¿Lo qué? ¿Creéis que tenéis alguna posibilidad contra ellos? Si ni siquiera podéis vencerme a mí. Lo único que vais a conseguir es que los Pokémon salgan heridos sin motivo alguno. No se merecen algo así. Pues vaya pérdida de tiempo, chaval. Encima de que venimos hasta aquí. Si no nos hubiésemos entretenido, podríamos haber mangado el Pokémon dominante de la colina Saltagua al menos 20 veces. Olvídalo, démonos el piro, que los Murkrow están empezando a graznar. ¿A graznar? Puede que le hayas caído bien al jefe, pero no eres un verdadero miembro del Team School. ¿Lo pillas, chaval? No eres más que un pringallo que nos hace trabajo social, así que no te lo creas mucho. ¿Qué collejón en la...? Es que de verdad, es que no. No puedo. Es superior a mí, tío. Es superior a mí. A ver, Tilo, cuéntame tu vida. David Shirley, muchísimas gracias. Habéis estado increíbles. No, ha muerto macho por tu culpa. Uf, en fin. Mira a mí que antes de hacer frente a la prueba de colinas de agua va a tocar ponerse a entrenar. Así que voy a darte algo súper útil. Me cago en tu prima, la del pueblo. Tilo, de verdad. Vale, vamos a ver si hay algún objeto y nos vamos ya. Más que nada porque mañana igual empiezo desde aquí y no me acuerdo de buscar algún objeto. Vamos. Por aquí. Hola. Sí, por aquí llegarás al centro Pokémon. Y a continuación está la cosa está el lugar donde se celebra la prueba. Ah, no puedo pasar con el Stolan por aquí. Vale, ¿y por aquí? Mira, un MT. ¡Una MT! Vamos. ¡Envite Ignio, chaval! Otra de fuego, Esa es buena, Envite Ignio es muy buena, cuidado. Pokémon de ruta, ¿No tenía repelente? ¿Es más alto de nivel? ¡Hostia!
Mew. Cuidado. Cuidado, me dejará escapar Mew. No tengo nada para hacerle, Pokémon legendario, Huir. No. Mega patada. Falla el ataque. Vale. Probamos huir. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. No quiero ni moverme. Voy a poner un repelente para mañana. Tener el repelente puesto. Y no me quiero ni mover. No me quiero ni mover de aquí. ¿Dónde está el repelente, tío? Abajo del todo, ¿no? Sí, aquí. Repelente, usar. Por cierto, ¿quién puede aprender? A ver. Machada. Menos mal que Macho no lo puedo aprender. 100 de potencia, 90 de precisión. Claro, la descripción no es la misma. Machada creo que te baja la velocidad, pero no sé si hace daño de recoil. En Vitae no sé que te hace daño de recoil. Un movimiento altamente tóxico que envenena gravemente al objetivo y causa un mayor daño en cada turno. Esto es puya nociva, a lo mejor lo hago eso. Ah, no, será tóxico. La MT-06 será tóxico, ¿no? En Vitae lo puede aprender Gyarados, que no está mal para Gyarados, No está mal para Gyarados. Lo malo es que te hace daño de recoil. Y Machada. Es que es físico, Machada. No me rentan ninguno de los que hay aquí ahora mismo. No me renta ninguno. En fin, lo vamos a dejar por aquí, amigos. No quiero morir más, la verdad. Ha muerto nuestro inicial. Ha muerto Machop. He muerto yo. Tengo una facilidad para que mueran los iniciales que no tiene sentido, tío. El puño de drenaje le debería haber matado. Le debería haber matado. Igual le llego a hacer. Había pensado hacer puño incremento para ver qué me hacía, porque entendía que puño incremento no lo mataba. Pero yo creo que la represión metal igualmente me hubiese matado. Le hubiera quitado la mitad de la vida y él me hubiera quitado toda la vida. Porque la represión metal, si no me equivoco, te quita el 150% del daño recibido. O sea, es decir, te one shotea si le haces un ataque físico. Entonces creo que era imposible salvarse. Chicos, lo he dejado por aquí. Recordad, si queréis mote, tenéis que comentar en los comentarios. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con más.